just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Hey chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video. En el video de hoy vamos a pasar el evento de Tuzla, pero esta vez un poco diferente. En el F5 será con el mínimo de mejoras de nivel 6 y en el Tautara será con el mínimo de piezas de fusión. Y pues bueno, vamos a competir y posteriormente traeré mejoras, tuneados y demás. Así que vamos con el video. When you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see? No tainted love is all we have. Our issues run so deep that when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's gone. Bueno chavales, como podemos ver aquí ya tenemos terminada lo que es la Copa de Tuzla. Y pues bueno, vamos a verificar y miren, sí, ya está terminada. Ahora vamos al garaje a ver los autos que básicamente utilizamos dentro de este evento. Y vamos a ver cuáles son las piezas, mejoras y modificaciones que tengo en cada auto. En el F5 Concept, ¿vale? Lo tengo como en el video pasado, pero primero vamos a ver el de Tautara, que es el nuevo que se va a utilizar. Lo tengo con 62 piezas de fusión, tú necesitas 60, y con todas las mejoras de nivel 6, si es que en serio quieres tenerlo con el mínimo de piezas de fusión. Y con el F5 Concept no tenemos ninguna mejora de nivel 6. Pero sí tenemos bastantes piezas de fusión. Tenemos 100 piezas de fusión.
Bueno, las modificaciones del Tautara, perdón que no se las di, voy a ser un poco enredado ahora, son las siguientes, vaya. Estas modificaciones las vas a estar utilizando para cualquier prueba dentro del evento. Y ahora vamos a ver al F5 Concept, que pues son las mismas modificaciones que en el evento pasado, que son estas de aquí, que las vas a utilizar para cualquier prueba dentro del evento. Y pues bueno, esto sería todo por lo que viene siendo la Copa de Tuzla. Se preguntarán cuál es el auto más rápido del Showdown de Oklahoma. Pues viene siendo este mismo auto, pero en la versión de estrellas moradas. Este auto es el más rápido dentro de este Showdown. Y en el Showdown morado es la Cherokee, la Jeep o la Jeepeta, como muchos le dicen. Y bueno, en el siguiente Showdown estos son los carros que se van a utilizar. Y viene ordenado del más rápido al más lento. Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos y hasta la próxima, chavales.